¿Cómo les va? Bienvenidos a Desde la Vida, el primer programa que trata sobre la problemática de la discapacidad en la República Argentina. Televisión abierta, único programa en la televisión pública. Séptima temporada y sigo agregando datos. Programa número 296. Hoy vas a ver una nota sobre Amulén. Es el nombre de un taller protegido que está en Junín de los Andes, en la provincia de Neuquén, que hacen cosas muy interesantes. También vamos a ver una nota, nuestro notero estrella, que ya lo largamos a la fama, en algunos momentos ya se está convirtiendo en un personal jerárquico del canal, Walter Valentino, a veces es nuestro ayudante, a veces no, salió esta vez y entrevistó a Sebastián Weinreich. Sale a preguntarle a los famosos sobre estas palabras que nosotros utilizamos en nuestra nueva escenografía autogestionada. También tenemos a la doctora Cotiñola, como siempre, que nos va a dar consejos y que va a evacuar todas nuestras dudas relacionadas con el tema de la discapacidad en la jurisprudencia. Mirá qué palabra. Le va a gustar esa palabra. Vamos a ver qué está haciendo Ana. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, Fena. Hoy en la Mesa del Profesional vamos a seguir conociendo una de las 8.000 enfermedades poco frecuentes. Son enfermedades de baja prevalencia, son enfermedades que se conocen muy, muy poco, suelen ser mal diagnosticadas, los tratamientos no suelen ser claros. Hoy vamos a estar conociendo malformación de Chiari. ¿Qué es esto? En breve vamos a estar conociéndolo, pero antes vamos a ver qué está haciendo Fena. Hoy vamos a hacer... Después les voy a presentar a los integrantes del Rincón de Arte de hoy, que son muchos y que están ayudando a la profesora, gracias a Dios que lo están ayudando a la profesora a terminar con nuestros paneles. Vamos a ver mientras esta nota sobre el taller productivo Amulén. Amulén significa, si no me equivoco, me lo pasaron por ahí, ir caminando juntos, en lengua mapuche. Este taller está en Junín de los Andes, en la provincia de Neuquén. Y mirá lo que hacen, vamos a verlo. Cuando conseguimos este lugar ya teníamos el nombre Amulén, que significa caminando junto a otros. Una de las cosas era porque bueno, no podríamos caminar, no podríamos continuar si no es con la ayuda de toda la comunidad y de todos los que aportan. Cuando conseguimos este lugar, el lugar estaba muy deteriorado, hubo que arreglar mucho y para esto ya habíamos ganado un premio que la Fundación Julio Palacio, que nos ayudó y nos sigue ayudando. Presentó un proyecto en Nación y se obtuvo plata, tanto como para poder arreglar el lugar como para empezar a hacer los ecoleños. Haciendo recién ecoleños, que ecoleños se hace con aserrín, papel picado, cáscara de papas, de fruta, todo se pica, se mezcla. También está con un poco de agua, que la van mezclando y se hacen los leñitos que es para la gente de acá, son leñas que hay gente que no tiene gas y con eso los compran y es despacito. Dale vos tenés que sacarlo despacito, agarrá abajo, mira. Allá, vamos arriba de la mesa. Permiso. Abrimos. Acá tenemos uno. Muy bien, Darío. Estamos con Darío Lirio y con Diguito Figueroa, que son los que hacen ecoleños. ¿Qué estabas haciendo recién? Ecoleño. ¿Con quién? Cáscara de papa. Con cáscara de papa. Bailito. Acerrín. ¿Quién estaba con vos? ¿Diego? Diego. ¿Dónde está Diego? Vení, Diego. Vení. Hola, Diego. Hola,
Hola. Chao, decimos chao. Saludos a todos. Saludos a todos. Chao. Adiós. Adiós. Muy bien. Mecho. A medida que iban surgiendo la cantidad de personas que teníamos con discapacidad, que en la comunidad no hay otra, es lo único que hay para personas mayores de 18 años cuando termina la escuela especial. Entonces estuvimos agregando, aparte de los ecoleños, otros talleres, que hoy tenemos taller de bisutería, taller de artesanías, hacemos todo con material reciclado, se hacen muchísimas cosas. Vas a hacer collares, vamos a separar, si en esta lata, los grandotes estos que vos quieres. Y acá en esta, te traje, mirá, de esto. Sí, vamos a tratar de colocar esto, ¿dale? Esta es la área donde estamos trabajando con el tema de manualidades, con el tema de billutería. Así que tenemos a Pablo, que hace todo lo que es billutería con Paola. Y María, estamos trabajando todo lo que es reciclado. Ahora, bueno, nosotros con María hace muy poco terminamos todo lo que es estampado con las bolsas, ¿sí? Que son las bolsas que siempre se usan para ir a comprar. Bueno, preparamos unas especiales con el logo del Centro Mulén. Siempre rescatando todo lo que es esto de reciclar, ¿no? También estamos hace 4 años con el reciclado, con el proyecto Junín No Tira Recicla, que es un proyecto donde nosotros dejamos en la comunidad, en distintos lugares, unos canastos. En esos canastos la gente pone lo que nosotros decimos, que son papel, plásticos, tetra, cartones, botellas de distintas clases. Y después eso viene a Mulén, que lo trae el municipio, y nosotros acá lo separamos, lo clasificamos, se prensan, se hacen bolsones de 50 y demás kilos, y todo ese trabajo lo hacen los jóvenes acá, jóvenes y adultos con capacidades diferentes que concurren al taller todos los días de lunes a viernes. El lugar donde está la prensa, donde se prensa y donde se trabaja, es una construcción natural que fue hecha en 2 cursos que se hicieron sucesivos. Una construcción, la mitad de la casa es con el techo vivo, o sea, el techo sembrado, está hecho con adobe, y en la otra mitad se hizo con techo diferente, pero igual se hizo con adobe. También tenemos un invernadero donde hacemos plantines de aromáticas, de flores y más de trasplante. Y yo le quiero decir que acá trabajamos de Amolén. Es un hogar donde nos entendemos nosotros. Nosotros removemos la tierra acá. Trabajamos removiendo la tierra y después sembramos y después trasplantamos. Y se vuelve a plantar y se vende. Este es un lugar muy significativo para ellos porque estamos en pleno parque industrial donde todas las personas vienen a trabajar. Entonces la dignidad del trabajo en este momento para ellos es muy importante. Hola, soy Agustín Caricul, Jaeche. Estamos haciendo aquí un trabajo en el taza de Mulén para reciclar. Jaeche, me gusta reciclar muchas cosas, porque siempre el planeta va a estar limpio. Y bueno, hay una frase, ¿no?, que está puesta en nuestra pared. Primero, esa que solo el amor convierte en milagro el barro, desde el principio que tomamos esa frase. Y después la otra frase, que bueno, que las personas como los pájaros son diferentes en su vuelo, pero todos tienen derecho a volar. Fíjense qué sencillo un leño ecológico. Con todo lo residual, con cáscara de papa, todo ecológico, enseñando un oficio. Esto es fundamental porque en el interior del país, hoy en día, no hay tanta oferta de talleres productivos como el que acabamos de conocer. Y es todo un tema que se plantea en la discapacidad, porque se propone mucho de estimulación temprana, mucho de inclusión escolar, pero poco hay para los jóvenes que egresan de los ciclos de educación especial después de los 18 años y quedan varados, quedan sin actividades, y estos talleres productivos
educan en un oficio y estimulan, que esto es fundamental, que no se queden en las casas estos jóvenes y que sigan estimulándose todos los días con distintas cosas. Y este Amulén, este taller protegido, se hizo junto a la comunidad, junto al municipio, junto a los padres. Y sería bárbaro que otras provincias pudiesen tener la misma oportunidad de trabajar juntos para ayudar a jóvenes en un oficio y en una ayuda también al país, ecológica, a la naturaleza. Así nos vamos ahora a ver qué está haciendo FENA. No, yo estoy acá con todos los escenógrafos que vinieron hoy. Profesora, qué suerte tiene usted. Está zafando de una manera, cada vez vienen más escenógrafos a terminar la escenografía. Vamos a presentarlos, son de la Fundación Camila Dragone, que ya nos ha venido a visitar otras veces. Sí. Vamos a ir presentándolos ustedes cuando yo digo sus nombres. Salúdenlo, levantan la mano. Eli. Bien. Hola. Nando. Hola. Vale. Vero. Uli. Leo. Gianni. Allá. Cintia. Noé. Acá. Hay varias, Noé. Otra Noé. ¿Dos Noé hay? Acá. Acá. Ay, 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 ay. Nico. Sara. Acá. Mechi. Camila. Ahí está. Mica. Luciana. Que es la hermana de Camila. Y Luca, que es el sobrino de la doctora Cotiñola, que parece que la doctora se fue y lo dejó. No, mentira, está ahí, el chiste. Bueno, están acá todos los escenógrafos trabajando mucho. Estamos muy, sí. Y yo la veo a usted contenta porque zafa. La profesora zafa de una manera. Bueno, las tenemos. ¿Ustedes, a ellos? ¿Ustedes se acuerdan del panel anterior? Que después lo voy a mostrar, está acá atrás. Está acá atrás y la tengo a Melina. Melina. Acá está. Está terminando. Que lo está terminando y a Walter supervisando. Está porque bien. Walter hizo el sol aquel que hizo ayer, está usted, que hizo la otra vez, está buenísimo. No podemos decir nada. Bueno, la cuestión es que, como ustedes saben, nosotros autogestionamos la escenografía gracias a la gentileza de los escenógrafos del canal que nos dejan hacer esto. Y lo estamos terminando. De a poquito se va terminando. Estamos haciendo el mural de compromiso y lo que quiero hacer es invitar a todos los que quieran participar de nuestra escenografía y pintar estos paneles. Sí. Pueden llamar al 4521-770 o mandar un mail a desdelavida@tvpublica.com.ar. Perfecto. Es el único lugar, el único programa donde los paneles son artísticos. Me equivoqué, una cosa. ¿Qué dijo? Dijo algo mal. ¿Qué dijo? Dije que era el de compromiso, pero no es el de compromiso. No, lo que usted tiene comprometida es la memoria y otra cantidad de cosas. Usted sí tiene un compromiso, pero un compromiso que habría que tratarlo en otro ámbito, digamos. Bueno, usted me tiene que dar una oportunidad. Ahí va. Oportunidades. Perfecto. Este mural que ahora. Esta es la oportunidad de que usted empiece a trabajar y no se pierda tratando de encontrarse, valga la redundancia, como le está pasando las últimas noches. Porque la profesora tiene que venir a trabajar acá a la noche también, no solamente los escenógrafos, a los cuales les agradecemos, por supuesto, sí, que estén acá. Muchas gracias, chicos. Perfecto. Vamos a hacer una cosa. Mientras usted sigue intentando comprometerse con alguna oportunidad, vámonos a un corte. Por favor. Ahí va.